Bienvenidos al segundo episodio de este modo carrera full épico con el peor equipo de la Premier League. El primer episodio se los dejo en el comentario fijado o en las tarjetas por si no lo han visto. De fondo les voy a dejar algunos clips de lo que sucedió en ese primer episodio que fue fantástico. Ya estamos justo en el mercado de invierno, estamos en enero, estamos iniciando y vamos tal vez a hacer algunos fichajes que necesitamos en el medio campo, tal vez un defensa, todo en base a lo que me dejaron en comentarios y también pues teniendo en cuenta qué jugadores podrían adaptarse. Sin más que decir, poderosísimo like, suscríbanse y vamos a ver los fichajes que tengo en mente o la lista de deseos más bien. ¡Perfecto! Aquí tenemos una lista muy muy interesante, todos estos son jugadorazos que ustedes me recomendaron, bueno, en el primer video, todos estos van a ser tenidos en cuenta, pero recuerden que no todos, ojo, no todos podemos ficharlos. Ya saben cómo funciona, esto es un tema llamado lista de deseos, esto es solamente eso, una lista de deseos que podemos ejecutar, pero despacio, muy despacio, ojo, porque se supone que no deberíamos estar haciendo fichajes, al menos no en la primera temporada, pero ya hicimos un par por ahí y también las cosas han cambiado un poco, digámoslo de esa manera, tenemos que ir avanzando porque nuestro club no es que esté muy bien. Chicos, yo creo que para iniciar voy a mirar cuánta valoración tienen estos señores porque hasta ahora están los están revisando. Denme un segundo y regreso con ustedes. Teniendo en cuenta nuestra plantilla, aquí estamos muy bien, tenemos dos jugadores, aunque Barkley yo creo que no va a durar mucho con nosotros, pero bueno, necesito a alguien, un hombre de contención aquí que nos ayude porque como pueden ver no tenemos recambios idóneos, ya que estamos jugando con hombres de contención. Mire, no tenemos, entonces yo creo que podría en este mercado enfocarme en un hombre de contención y defensa solo tenemos uno. También sería bueno traer un defensa. Laterales también necesitamos al menos un lateral derecho, como pueden ver. Por este lado estamos bien y por este lado también. Entonces aquí ni qué decir. Voy a intentar traer como mínimo uno para acá y uno para acá. Eso es lo que quiero. Veamos qué podemos sacar de la lista. La verdad no soy muy, muy fan, para ser honesto, digamos, de esta herramienta que nos ofrece el juego, pero voy a hacer uso solo por enviar a alguien, tal vez a Inglaterra, no sé, veamos. Yo creo que dejémoslo aquí, ¿no? Europa del Norte, correcto. Sí, dejémoslo en Inglaterra, creo que es el lugar idóneo. ¿Qué quiero encontrar aquí? Bueno, yo creo que voy a dejarlo 3 meses. Sí, dejémoslo 6 meses, este resto de temporada. Costo, tipo cualquier jugador, posición, portero, tipo de jugador, con técnica, extremo, fuerte físicamente. Dejémoslo en cualquiera para ver qué llega. Igual no me atengo mucho a esto, chicos. No me atengo mucho a esto. Dejemos uno solo y veamos qué pasa. Al final, el presupuesto no fue mucho o no tenemos mucho y solo alcanzó para reforzar nuestra defensa. El señor Reece Oxford llega a un buen precio, como pueden ver aquí, 76 de media, no está nada mal, tiene un potencial interesante, es un jugador de 25 años, yo creo que nos va o nos viene perfecto, va a ser titular claramente. Esperemos que haya sido una muy buena decisión. Termina el mercado de fichajes y al final nos hemos quedado con uno solo. Nuestra plantilla es esta. ¿Por qué? Porque también me quedan como unos 10 o 11 millones y quiero hacer efectiva la opción de compra por el señor Zambi y también por Caboré. Creo que son necesarios, son muy muy necesarios. Todo perfecto, todo preparado. No sé, sigue mi juego con un poco de lag, no entiendo muy bien cómo soluciono esto, pero no ha salido tal vez una actualización para las tarjetas gráficas. Bueno, recuerde que el juego también está como, esta es como una versión, no creo que no es la versión final. Bueno, es la de EA Play Pro. Bueno, esperemos que solucionen. Espero también que ustedes me tengan paciencia. Esto es en PC. Tengo mi PC, cumple todos los requerimientos, pero está un poco mal optimizado el juego. Muy bien, vamos al fútbol, que es lo que realmente nos interesa. Minuto 18 y tendríamos el primer impacto por parte de los Diablos Rojos. Buena definición para el señor Rasmus Højlund y las cosas se ponían a favor de los señores de Ten Hag, que estaban de visita. Recuerden que estábamos jugando nosotros de locales y ese lag molesto que tal vez lo solucionaré hasta que salga la versión definitiva, porque tenemos la versión de prueba o la versión de EA Play Pro, ¿es que se llama? Bueno, en fin, esto es en PC, pero tristemente no está bien optimizada. Lo que nos importa es el fútbol, y esto, señor, bueno, nos estaba golpeando de una manera abrupta, pero ojito porque llegaría el descuento por parte nuestra. Aquí una buena pared iniciada por Adebayo y finiquitada por él mismo. Esto nos mostraba un marcador 1-1, fantástico. Estábamos haciendo respetar al menos la localía. De hecho, estábamos rescatando un puntico en este instante, pero no se muevan, chicos, porque hay
más, hay mucho más. Solo hay que tener paciencia. Este va a ser un buen partido para los señores de Luton Town. Este estadio estaba, mejor dicho, a reventar porque teníamos al Manchester United como invitado. Ojo, porque miren esta buena escapada, buen balón para Chong, que cada vez me sorprende más. Miren la frialdad con la que define, la calidad, la tranquilidad con la que logra acomodar el balón y meterlo adentro con un tiro de calidad muy, muy relajado, muy tranquilo y muy frío, como digo, a la hora de definir. Muy bien para el señor de los Países Bajos, que nos regalaba el segundo tanto, maravilloso. 2-1, ya los 3 puntos parecían nuestros, pero tranquilos porque el futuro tenía planes. Tenía más planes para nosotros. Ojo a este contragolpe en el que los cogimos con los calzones abajo. Paré con Barkley nuevamente, o más bien para Shaw. Y el señor Barkley asiste a Adebayo para el tercer tanto. Y esto ya era una goleada. Solo que en esta goleada, chicos, tengo que admitir que pasó algo bastante desagradable. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que tal vez el juego estaba en una dificultad baja, no entiendo por qué, y por ende decidí simular, porque estaba muy fácil ganarles, decidí simular el resto y luego solucionar el tema más adelante. Sí, chicos, miren, estamos en profesional, dejemos dejarlo ahí en leyenda, ultimate, no, en leyenda. En clase mundial, dejémoslo en leyenda, a ver si puedo, porque creo que inicié en clase mundial. Segundo mes de estos ojeadores y el único interesante que hay es este señor. Veamos qué tal nos va con él. De resto, no hay nada, chicos. Este es el segundo. El primero no se los mostré porque realmente daba lástima. Daba lástima, jugadores muy flojos. Rechazar y este también rechazar. Continuemos porque tenemos día de partido. Tenemos partidazo. Aquí, patada inicial. Vamos de visita al Liverpool. Ojo, ahora sí estamos en leyenda. Por favor, discúlpenme, en el partido anterior realmente lo ganamos, pero ya sé que fue una mala victoria. Les pido disculpas. Jurgen Klopp dando instrucciones. Muy bien, preparados. Me encantan estas cinemáticas, aunque faltan unas, ¿no? Ahí está el señor Klopp. Estas cinemáticas en algunos partidos faltan, ¿no? Es curioso. La verdad es que en comentarios sí me dejaron varias inquietudes con el tema de los marcadores, de la Premier, de las cinemáticas, y yo no le había prestado atención, para ser honesto. Pero bueno, en fin. Digamos que lo que nos interesa es el fútbol, aunque sí, a mí también me encanta el tema gráfico, el tema de las animaciones, bueno, de todas estas cinemáticas me gustan, le dan realismo. Vamos a ver qué, porque yo tengo la versión de prueba o la versión pro, la que sale. Esperemos a la del 29, que ya es la definitiva. Concentraditos porque llegaría la jugada del primer tanto por parte nuestra. Aquí regatea, se va y miren qué buena asistencia para De Bayo, que define con calidad. Balón adentro, gol. Muy tempranito, minuto 5, ya teníamos el primer tanto. Esto significaba que, bueno, no era solo la dificultad la que nos ayudaba nos ayudó en el partido anterior, también era que estábamos mejorando la calidad del fútbol. Aunque el destino, como suelo decir, tenía planes para estos dos grandes equipos de Inglaterra. Bueno, más que todo el Liverpool, pero nosotros vamos a ser grandes, muy seguramente. Tendríamos el primer tanto, bonito tanto, pero al minuto 23 llegaría el descuento. Esto no duró mucho realmente, ya saben que a este señor, por ejemplo, no se le puede dar oportunidad de nada. Ahí estaba el descuento por parte de McAllister, celebraban todos los de club y había sido un gol bastante, digamos, una forma paupérrima de defender y quedó completamente solo el portero. Minuto 50 llegaría el segundo tanto de estos señores y ya se estaban perdiendo los 3 puntos de visita. 3 puntos que me hacían mucha ilusión, estaba convencidísimo que, bueno, los íbamos a llevar a casa, pero no fue así. Al menos no de momento. Miren esto, un gol muy similar al primero. Bueno, nada que hacer. Miren qué buena asistencia para De Bayo, que asiste a Rodríguez, el mexicano de moda, el mexicano favorito, nuestro mexicano favorito en este episodio. Y logramos con este tanto, al minuto 75, recuperar los 3 puntos. Era increíble, chicos, lo que sucedía en este momento, porque de una u otra forma somos un equipo chico que logra sacar un empate en Anfield. Creo que no está tan mal, pero sí
que es cierto que hay que mejorar. Hay que mejorar, aunque en este instante en la tabla no vamos nada mal. Por aquí lo intentaría Liverpool, pero ya no se movería más el marcador. 2x2, un puntico. Y debemos continuar, chicos, porque hay mucho trabajo por hacer aún. Hoy vamos a Londres, muchachos. Vamos a la casa del Tottenham, al Tottenham Stadium, creo que se llama. Muy bien. Vamos a intentar sacar 3 puntos. Yo sé que no es nada fácil. De hecho, es complicadísimo, pero lo vamos a intentar. Hay que intentarlo. Este sí podría ser uno de esos partidos para olvidar. Miren el primer tanto del Tottenham. La manera más absurda, un regalo del portero, que no entiendo realmente qué era lo que pretendía. Lo que sí entiendo fue que fue gol a favor de los señores del Tottenham, los señores del señor Pochettino o Pochettino, en fin. 1-0, complicadísimo, tocó esperar 84 minutos más para poder llegar al descuento. Miren, aquí lo intenta y buen gol, había mucha lluvia, se estaba haciendo un poco complejo jugar, el terreno de juego estaba bastante mojado y pues las cosas así no son tan fáciles, ¿no? Este señor recién había entrado al terreno de juego y marcaría el descuento con el que rescataríamos un punto, porque eso va a ser únicamente este partido. Un punto y ya está. Así terminaría este encuentro de visita. Como dije, sacamos un puntico adelante, pero hombre, estaba un poco triste porque quisiera ganar algo más. Más fútbol de altísimo nivel. Bueno, digo, con los equipos grandes de la Premier League. Tenemos el siguiente partido. Este es el partido de vuelta. Básicamente aquí estamos jugando todos los partidos de vuelta contra los 6 equipos tal vez más grandes de Inglaterra. Bueno, tal vez no, los más grandes de Inglaterra. Aunque este partido no lo iba a demostrar del todo. Miren estos cabezazos flojos. Cosas bastante curiosas que van a suceder en este episodio, o más bien en este partido. Aquí llegaría el gol de la manera más absurda posible. Ya saben, los goles absurdos en este episodio están de moda. Dios, qué gol tan tonto, pero era un gol a favor de los Gunners. Gabriel Jesús celebrando con el señor Mikel Arteta. Y bueno, se ponían las cosas 1-0 a favor de los pistoleros. Miren aquí. Ah, un cabezazo, el rebote, bueno, digamos que no fue tan tonto, pero fue un mal despeje del portero. Tendríamos ocasiones como esta en donde prácticamente vi goles inexistentes, solo ilusiones ópticas. Ojo, porque al minuto 54 llegaría la jugada del gol. Miren cómo se va, los cogimos con los calzones abajo. Buena asistencia y el señor Bukayi que nos regala el gol del empate. Un gol que significaba en este momento un miserable punto. Solo un punto significaba esto, lo cual... bueno, me dejaba un poco triste porque no estábamos sacando partidos grandes adelante. Queríamos ganar solo el del Manchester, pero queríamos ganar más partidos. Bueno, en fin, chicos. De esta manera, con esta nueva ocasión por parte de los Gunners, terminaría el partido, que ya estábamos rondando minuto 83, perdón. Aquí habían salvadas, estábamos con un poco de suerte, pero no llegaba el gol. Con esto ya finalizaría, nuestro portero haciendo una gran atajada. Minuto 98, chicos. Partido para olvidar, pero rescatamos un punto. Estamos llegando al final de la temporada, abril, miren, aquí tenemos, creo que este será el último partido que juguemos, el de contra el Manchester City, porque ya no hay más, miren, mayo y ya termina la temporada. Entonces vamos a este partido y veamos qué sucede, debemos ganarlo, recuerden que es el partido, wow, miren este señor que nos amenaza nada más con su mirada. Partido, bueno, más bien día hermoso, veamos si podemos sacar el partido contra este City, que es el mejor equipo del mundo, al menos de momento, o en este FIFA supongo. 43 minutos fueron necesarios para crear la primera ocasión de gol, una ocasión muy clara, pero miren lo que hace nuestro jugador estrella Shonk. Se lo come, lo arruina, pero en esta ocasión sí, miren al mexicano, nuestro mexicano favorito haciendo un gol maravilloso. Una maestría, una calidad de gol para nuestro mexicano favorito en este episodio, muchachos. Miren cómo la asistencia, maravillosa, ¿no? Se la pusieron como con la mano, miren cómo controla el balón y miren cómo define. Una calidad, en serio, un golazo, hay que reconocerlo, tal vez el mejor gol de este episodio podría llegar a ser este. Me encantó, bonito gol por parte del señor Carlos Rodríguez, que aquí nos muestran que llevaba 7 goles en 30 partidos. No llevaba muy buena media, pero en fin. Aquí sucedió algo extraño, miren,
portero lo que hace. Se quedó mirando a Erling Haaland, no sé si tal vez pedía un autógrafo o quedó sorprendido de ver al noruego o al androide, como lo quieran llamar, y no hace absolutamente nada. Se supone que debería salir, los defensas se hicieron a un lado, ahí se puede ver que uno de ellos se hace a un lado. En fin, no entiendo, no tengo ni idea qué fue lo que sucedió, chicos. ¿Cómo o con este resultado terminaría un desagradable empate más, un puntico más ganado en este caso de visita? Pero, hombre, estábamos mal con estos empates, muchachos, estábamos muy mal. Veamos qué hicimos en esta temporada. Empezamos a hacer ventas, muchachos, de cara a la próxima temporada. Barkley no está invitado al proyecto y vamos a ver si podemos mantener algunos jugadores de los que, bueno, Caboré creo que podría llegar a ser. Fin de temporada, todo termina, ya prepararnos, tristemente perdimos, miren, 5 partidos de manera consecutiva, no entiendo por qué, y nos recuperamos un poco con el empate. Veamos cómo terminamos en la tabla. No puedo creer esto, chicos, les aseguro, esos últimos partidos fue increíble perder 15 puntos. Estábamos hasta ese momento, íbamos más o menos en el lugar número 8, y miren lo que sucedió ahora. Lugar número 14 de las 38 fechas jugadas, se ganaron solo 14, se empataron 9 y se perdieron 15. Qué mal. Goles a favor 62 y en contra 72. Eso nos da una diferencia de menos 10. 51 puntos conseguidos. Muy, muy triste esto, muy lamentable. Y el problema es el presupuesto, porque creo que está bajo. FA Cup, ronda 5. Carabao Cup, ronda 4. Miren el pedazo de final que tenemos para esta Champions, aunque no nos importa. Yo sé que en esta parte no debemos buscar nada, pero me intriga saber si al menos entre los primeros 25 tenemos algún jugador. No, señor. Y por aquí, sí, señor, miren, Asambi Lokonga en el lugar número 19 entre los mejores asistentes. Y nuestro portero, a ver, no, al menos en los primeros 15 no está por ningún lado. Nuestro 9 es el máximo goleador de esta temporada. 44 partidos, 25 goles. Muy bien por él. Creció 4 unidades. Este señor jugó bastantes partidos, pero al final no creció mucho. Rodríguez, miren, ay Dios, el mexicano, ya con 27 años creció 3 unidades. Y Chunk también creció 3 unidades. Gigantesco el señor de los Países Bajos. Este señor creció 2 unidades. Gils con 3 unidades de crecimiento. Bastante bien. Barkley, que ya ha sido vendido, ya se va para la próxima temporada. Este señor, por desgracia, no lo podemos conservar porque no tenemos el dinero suficiente para comprarlo. Lockyer, ¿será? O Locker, como sea. No creció, se mantuvo. Nakamba tampoco. Jugadores que hay que ir pensando. Miren estos señores cómo crecen, pero por desgracia no pudimos comprarlos. No tenemos el presupuesto suficiente. Así los hubiéramos querido comprar desde el inicio de la temporada. Miren nuestros juveniles, o más bien nuestros jugadores en préstamo. Jugadores, miren este señor, yo creo que ya se queda con nosotros la próxima temporada. Este no estoy tan seguro, ya tiene bastantes años. Este también yo creo que ya hay que irle buscando la salida para generar ingresos, ¿no? Generar presupuesto. Mengui no creció mucho. Me decepcionas, muchacho. Thorpe tampoco creció mucho. Este señor sí creció, miren, 22 años. El señor Watson, Pereira, Dion Pereira, una unidad. El portero Xi, que no está invitado a este proyecto. Este muchacho, 65 y 24 años, creo que no va a crecer mucho. Krull creo que se va. Cayó 5 unidades esta temporada. Bastante mal para el portero de 36 años. Qué raro. Y fue titular la mitad de la temporada. Clark con una unidad. Y este señor Osho con 2 unidades. No jugó mucho, pero creció. Austin, estos son canteranos de la nuestro reclutador. Fue lo máximo que pudo conseguir. Y ya los tenemos por ahí para prestarlos, creo yo, ¿no? Una unidad para este Pansu, mediocampista de recambio, y este Andersen, el danés, creció 2 unidades, perdió la titularidad cuando hicimos el fichaje para la defensa. Una unidad para Johnston y este Dowry con 2 unidades. Oxford tomó la titularidad y por último nuestro portero, que por alguna extraña razón se quiere ir. Bien, chicos, de esta manera termina lo que sería la primera temporada. Quiero ver qué valoración tiene nuestro club actualmente. Yo no sé si sea necesario mirar en lo financiero cuál es el más costoso. Vean, miren, 18.5 millones para el señor Carlos Rodríguez. Ya tenemos jugadores bastante costosos, 16, pero estos dos no nos importan. Miren, este vale 15.5, muy buen crecimiento financiero. Este señor, 12.5 millones, 28% de crecimiento para nuestro Oxford. Adebayo con 157% de crecimiento. Ya tenemos una plantilla bastante costosa. Shaw, por fortuna, es nuestro, o Shonk más bien. Dowry con 57%, 30% para este señor Nakamba. Bueno, estos ya están baratos. Este señor lo vendimos por 5 millones, un poco más. Este cayó 3 millones.
29 años para el galés, 40% de crecimiento para Andersen, Ocon 3%, Johnston 20% de crecimiento. Estos son los crecimientos financieros para esta primera temporada, the first season con este Luton Town, chicos. Ahí está, perfecto. Quiero ver más. De 5% cayó este señor. Nuestros jugadores en préstamo saben que no les podemos ver el porcentaje como tal, pero sí su valor. Aquí está Pansu con 2 millones, creció un 11%. Este señor tampoco. Bueno, tenemos los principales son el mexicano, ¿no? Tienen bastante valor y no sé si tengamos que arriesgar quizás a nuestro mexicano favorito en este episodio para tener un presupuesto abultado y de esta manera poder hacer algunos fichajes o la mayoría de fichajes que me han pedido y tener una plantilla más de cara al futuro. Ya veremos qué sucede. Quiero ver cuánto avanzamos en el crecimiento del club en general. Cuando iniciamos con 72 de delantera, 72 de media y 72 en defensa. Todas en 72, lo que nos da un promedio de 72 en valoración general. En este momento tenemos 74, 75 de media y 75 de defensa, lo que nos da como resultado 74 de media. Eso significa que tenemos dos unidades de crecimiento en esta primera temporada en lo que al club en general corresponde. Ahora sí, finalicemos. Vistazo general a lo que hicimos esta temporada. Lugar número 14 en la Premier, ronda 5 FA Cup, Carabao Cup ronda 4 y en la fase de grupos del torneo de invitación. Chicos, déjenme por favor fichajes en los comentarios, en el comentario fijado, y esperemos a ver cómo nos va en esta segunda temporada de este gran modo carrera. Sin más, me despido. Poderoso like, suscríbanse y atentos porque se viene el Reconstruyendo al Barcelona.